Hello, people. Hello. Hello, hello. Hello. Hi. Buenas noches. Hello. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Permítame que en el WhatsApp están varios escribiendo que no pueden entrar, que cómo entrar. Voy a compartir el enlace de nuevo ahí. Ok, todos sean bienvenidos. Vamos a iniciar esta noche. Bienvenidos a Inglés Corporativo. Mi nombre es Raúl Montoya. Yo estaré con ustedes durante este módulo de principiante 1. Voy a compartir para presentarme, presentar rápidamente, hacer un repaso de los requerimientos del módulo por parte de Insoform. Ok. Bueno, mi formación, básicamente profesor en idioma inglés, diplomado en teología, bachillerato. En aquellos años había esta especialidad. Trabajado alrededor de ocho. Tengo muy clara la cuenta, pero más o menos 8 años con Inglés Corporativo o Regal International. También estuve 10 años con la Academia del ITCA en el ITCA FEPADE y también con los cursos de Empresa Centro, financiados también por Insoform, para diferentes carreras técnicas donde se les enseña inglés básico e inglés técnico. Ahí estuve trabajando por varios años con cursos de aire acondicionado, mecánica automotriz, mecánica industrial, soldadura eléctrica, electricidad, mesero bartender, administrador de empresas, entre otros. También he trabajado en diferentes colegios privados solamente, ¿no? Pues ya más de 25 años de trabajar en el idioma, desde niveles de parvularia hasta pues, los últimos años que he estado trabajando en grupos de adultos, con programas de Insafor, del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo y con este programa también financiado por Insafor de Inglés Online, donde también pueden participar personas que no son cotizantes al Seguro Social. Vivo en Lourdes, Colón, tengo más de 30 años de matrimonio, 4 hijos y una nietecita de 2 años y medio, ¿verdad? Ese soy yo. Voy a estar con ustedes a partir de este módulo. También comentarles que como parte de mi experiencia, estuve durante pandemia, durante cuarentena, metí al área de call center, ya que se trabajaba desde casa. Estuve con atento, con 2 cuentas en inglés, una que se llamaba Instacart, que era un delivery de productos de supermercado, sobre todo. Y con otro que se llamaba Grubhub, que es delivery de
de comida, donde trabajábamos no con los clientes, sino con los restaurantes. Es decir, nuestros clientes para nuestra cuenta eran los restaurantes. A ellos les resolvíamos temas de su menú, de entregas, de devoluciones, etcétera. Luego estuve con otra compañía que se llama Interpretia, trabajando como intérprete para latinos, ¿verdad? Que no hablaban inglés, cuando se comunicaban con empresas de electricidad, de gas, de internet, de agua, servicios sociales, a empresas de tarjetas de crédito, aseguradoras, diferentes compañías. Ahí nos contactaban para ser el intermediario, el intérprete. Luego, dentro de la misma compañía, movieron al área médica, trabajando para interpretar a enfermeras, a médicos, a visitadores de salud, ¿verdad? Que llegaban a los hogares a trabajar, a atender a los pacientes en casa. Esa fue una bonita experiencia también, donde, entre otras cosas, me tocó estar interpretando, perdón, en medio de un parto y en medio de una cirugía menor, donde la paciente pues estaba despierta, ¿no? Para explicarle todo lo que estaban haciendo. Y es que, muy interesante experiencia. Ya luego, pues, post pandemia, de nuevo en el área de la docencia, trabajando siempre con inglés corporativo y con otras instituciones también que sirven programas de inglés en línea a través de Instaform. Ok, ese soy yo, ¿ya? Y a ver si nos da tiempo a escucharles a ustedes brevemente, ¿verdad? Para conocernos. Pero también necesito, pues, que conozcamos, aunque creo que esto ya se les ha mencionado, pero igual tenemos que hablar un poco de los requerimientos de parte de Insoform. Para empezar, se solicita que se inscriban a la clase en Zoom con su nombre completo cuando se conecten, de acuerdo a Zoom. Y vamos a ver, tenemos algunos con solo uno, dos. Algunos vamos a ver que no están con su nombre completo. Ya les voy a explicar la importancia de esto. Por ejemplo, tengo a Francesca Francone, Gabriel Cárcamo, Jacqueline Orellana, Joshua Pleites, Mauricio Acevedo, René Sánchez, Valeria Ramos, otro solo un apellido. Y es importante que escriban su nombre completo porque la asistencia se toma a través de Zoom. Yo tomo una asistencia, pero también se contabilizan los minutos de conexión a través de Zoom. Y si su nombre no está completo, puede que no le asignen esos minutos y eso le va dañando su porcentaje de asistencia. O puede que se lo asignen a otra persona con un nombre parecido. Entonces, para evitar esas confusiones, es necesario tener su nombre completo en Zoom. De esa manera, sus minutos se le acreditan a usted y su porcentaje de asistencia no baja. Porque si usted se conectó a las 16 clases, puede ser que aunque se conectó a las 16 clases, no le dé el 80% de asistencia porque se conectó 30 minutos todos los días, o unos días 30 minutos, unos días 40, unos días 45, y no llegó a juntar los 900, ¿qué son? 16 horas por 60 son 600, 960 minutos. Si no completó por lo menos el 80% de 960, no va a aprobar el módulo. En este curso no tenemos oyentes, ¿verdad? Déjenme comprobarlo con una lista de asistencias y aquí no hay oyentes. Todos están inscritos, ¿verdad? Así es que no tenemos ese problema de oyentes o esta calidad de oyentes. La cámara encendida durante toda la sesión es importante, ¿verdad? Ya se les mencionó.
y es un requisito no de inglés corporativo, no de mi parte, sino de Instaform. Es el mismo requisito para nosotros como docentes también. Luego, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Es decir, yo sé que pues, nuestras viviendas no son muy grandes muchas veces, pero traten de ubicarse en un lugar callado, tranquilo, donde cuando abran su micrófono no estemos escuchando el televisor, no estemos escuchando la radio, a sus perros o cualquier otro ruido que distraiga a los demás de la clase y a usted mismo, por supuesto. Y por último, se necesita una participación activa, es decir, que no van a estar ahí callados. El inglés es un idioma que para aprenderlo hay que practicarlo, entonces se les van a estar haciendo preguntas, se les va a colocar en grupo para practicar y tienen que estar activamente practicando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? No hay pregunta. Como les decía, se requiere un 100% de asistencia a las clases. El mínimo para aprobar el módulo es 80. ¿De acuerdo? Entonces es importante que estén presentes. Y la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Lo que les decía, no basta con estar presente al inicio y que marcó, que se le anotó como presente, si no está los 60 minutos. Bueno, en este grupo no se toma tres veces la asistencia, sino solamente al inicio de la clase. Tomará como válida su asistencia al escuchar que dice presente y tener cámara encendida. ¿Ok? Tiene que responder presente. Si yo veo que está conectado con una cámara apagada y no me responde, yo no puedo marcarle como asistente. Sesiones uno a uno, no, en esta modalidad no hay y permisos tampoco hay disponibles. Es decir, a veces escriben en el grupo o me mandan un mensaje directo diciéndome que no van a poder estar en la clase por motivo de trabajo, porque la abuelita está enferma, porque tienen que salir, porque están en clase, tienen examen. Yo no puedo otorgarles permiso. Yo no puedo marcarles asistencia porque me pidieron permiso. No puedo. De modo que, aunque me informen, cual le voy a poner cero en la asistencia de ese día. ¿Ya? Y así le va a aparecer. ¿De acuerdo? No es cosa mía. Permite Insafor. Lo que les decía, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las evaluaciones y las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Permítanme, voy a mostrarles la plataforma, ¿verdad? A la cual espero ya todos tengan acceso. Déjenme abrir exactamente el curso de ustedes. Ok, cuando yo les hablo de la plataforma, estamos hablando de esto, ¿verdad? De esto. Acá a ustedes les va a aparecer nada más un curso, ¿verdad? Con el que están empezando hoy, que es principiante módulo 1. ¿No? Eso les va a aparecer. Ustedes van a tener acceso a esto con su usuario y contraseña, que creo que ya se les otorgó. Si alguien no lo tiene todavía, por favor, comuníquese a través del grupo de WhatsApp para que ahí las personas encargadas de eso le apoyen. El curso es esto. Tenemos acá las cinco secciones que vamos a estudiar en este módulo. ¿Okay? La sección 1, abrámosla. Vamos a ver qué es lo que va a, cómo se muestra cada sección. Me está cargando.
Ok, cada sección aparece de esta manera. En los iconos del librito encuentran el objetivo de la lección. En el icono donde aparece un trozo de cinta de película, aparecen videos. Videos de los temas que estamos estudiando. ¿Ya? Y en el icono donde está un lapicito, aparecen las tareas. ¿Ya? Ingresamos a la primera tarea. Ustedes tienen 3, 4, 5 ejercicios. Lo completan, llenan esto y le dan enviar. Si no le dan enviar, no aparecerá como tarea hecha. ¿Ok? Y así van haciendo todas las tareas. Ustedes pueden avanzar en la plataforma cuando ustedes quieran. ¿No? Vean, hay tareas que tienen audio. A veces para escuchar el audio es mejor hacerlo en otra pestaña, sino aquí mismo. Acá pueden abrirlo en otra pestaña, en otra ventana. Acá lo pueden escuchar directamente. Fin, hay, por ejemplo, en esta sección 1 tenemos una, dos, tres, cuatro tareas. Estas son las que van a determinar la nota de su módulo, que tiene que ser arriba del 80% para que aprueben el curso. Entonces, dos cosas son importantes, la asistencia y las tareas. Si una de las dos no llega al 80%, no aprueban el módulo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, todas las tareas están en la plataforma. Es importante que cada semana vayan al día con las tareas. En el grupo de WhatsApp constantemente les están escribiendo para decirles qué tarea, a qué ta en qué tarea deben de terminar cada semana. Es que estén atentos al grupo para ir al día con las tareas. También tenemos dos exámenes en cada curso. Ya te los muestro. En este principiante 1, el primer examen o el examen de medio curso está al final de la sección 3. Es este. Miren, Midterm Exam consta de 8 preguntas. Y el examen final está al final de la sección 5. Final Exam es de 6 preguntas. Modo que están las tareas y los dos exámenes, que es lo que tienen que terminar para aprobar el módulo. ¿Ok? Ah, más o menos a la segunda semana deben de ser el midterm y en la cuarta semana el final exam. El manual lo pueden descargar aquí mismo en la plataforma. Vean acá donde dice Students Manual P1, principiante 1. Ahí entran y les aparece el manual en PDF. Está cargando. Acá está. Miren las 32 páginas del curso. Ustedes lo pueden descargar en este icono con la flechita para abajo. Acá pueden descargar el manual. Lo pueden imprimir, ¿verdad? Y así lo tienen en físico, lo tienen en digital para practicar. Ok. Zoom. ¿Cómo funciona Zoom? Bueno, es importante que, así como estamos en este momento, mantengan el silencio en su micrófono. Tengo aquí uno abierto, ya lo voy a apagar. Yo puedo hacerlo desde acá, pero son tantos, ¿verdad? Que si tienen varios el micrófono abierto, pues me atrasa. Y puede que nos distraiga el ruido ambiente. Entonces manténganlo en silencio
Cuando se les pida que lo abran, lo abren y luego lo vuelven a apagar. La cámara, pues, encendida todo el tiempo, ¿verdad? Como lo requiere Instaform. Tenemos también un chat a través de Zoom, en el que podemos interactuar. Algunas veces yo les voy a pedir que me escriban la respuesta de algunos ejercicios ahí, ¿verdad? O alguna práctica que hagamos, que les escriban en el chat. Así todos aprendemos. Los breakout rooms son los grupos pequeños a los cuales se les envía a trabajar, a practicar, ya no para que platiquen de otra cosa, sino que para que practiquen el idioma, ¿no? Ya que muchas veces durante el día o durante la semana no tenemos con quién practicar. Aprovechen los minutos de la clase para practicar su inglés. Al estar en los breakout rooms, hay un botón de Ask for Help donde pueden solicitar ayuda si tienen alguna duda, si hay algo que quieren apoyo. Ahí pueden solicitar ayuda, apretar el botón y me cae un mensaje donde se me informa que el grupo tal está requiriendo ayuda. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, voy a tomar la asistencia. Recuerden, por favor, decir presente y tener su cámara encendida, ¿ok? Ana Sigüenza Fuentes. Ana Presente. Fuentes. Okay. Brian Alberto Rodríguez Maravilla. Brian. Presente. Oh, okay. Celia Edith Privado Sánchez. Celia Edith Privado. Cristian Alexander Zelaya. Presente. Okay. Cindy Alicia Hernández Cornejo. Presente. Okay. Daniel David Contreras Vanegas. Presente. Bien. Diana Verónica Morales Pineda. Presente. Okay. Elías Salvador Amaya Paredes. Paredes, ¿eh? O Parades. Díaz Salvador. Emily Tatiana Asturias Álvarez. Presente. Francesca Raquel Franconi Maravilla. Presente. Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. Presente. Hazel Giselle Hernández Medrano. Presente. Henry Isaías Hernández Cervellón. Presente. Okay. Ileana Elizabeth Gómez Gómez. Presente. Presente. Okay. Jacqueline Elizabeth Orellana Echeverría. Presente. Okay. Yasmín Elizabeth Echeverría García. Presente, maestro. Okay. Jimena Patricia Ramos Mazzini. Presente. Bien. Lourdes Maricela Ayala Campos. Presente. Okay. Mauricio Alexander Acevedo Velázquez. Presente. Okay.
Milton Josué Estupinian Pleites. Presente, pero la cámara me está pues fallando y voy en el bus. Ah, ok. Bueno. Raquel Abigail Meléndez Deras. Te vi que hablaste, pero no te escuché, Raquel. No se te escucha y sí veo que has abierto el micrófono, pero no se te escucha. Bien, a ver cómo logras resolver eso. Ya te vi. Reina Arelí Alas López. Presente. Okay. René Amílcar Alistad Sánchez Barriere. Presente. Okay. Rigoberto Antonio Lara Molina. Presente. Okay. Sonia Michelle Ardón Cardosa. Presente. Bien. Valeria Alicia Ramos Mazzini. Presente. Suseli Daniela Escobar Enríquez. Presente. Okay. Okay, muy bien. A ver, Celia Edith Privado. Dan, Prado. Y Elías Salvador Amaya. Bueno. Okay, people. Let's get started this evening. Vamos acá. Okay, we're going to watch a video. A short video about a conversation. Short conversation. Okay, listen to this. Escuchen esto. In English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access the... Okay. Let's see. We have this conversation in our manual, okay? Is this. Let's practice together, please. Repeat after me, okay? Repeat after me. Hi, my name is Michael Oda. Hi. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer.
Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's Miller. Okay. One more time. Hi, my name is Michael Oda. My name is Brian. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's Miller. Okay, very good. Now, yo soy Michael y ustedes son Jennifer, ¿okay? Okay. Elías, anda por Hi. Ahí en mi pantalla, Elías. Okay. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay. Now, cambiamos. Let's switch. You are Michael and I am Jennifer, okay? So, okay. Let's comienzan. One, two, three. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. It's Miller. Okay, muy bien. Como ven, acá tenemos dos cosas. First names and last names. Okay. First names are Jennifer and Michael. Jennifer and Michael. Some person. Okay. Yeah. And last names. We have Miller and Oda. Miller and Oda. Right? My first name is Saul. That's my first name. And my last name is Montoya. Okay? What about you? What is your first name and what is your last name? Right? Think about that. Everybody, please. Todos escriban en el chat. Su first name. Escríbanme esta frase. Así. My first name is. Y escriban su first name. Ok. Va. En el chat, please. Todos escríbanme eso. Muy bien, Emily. Ok, Elia. Vamos, todos, todos, por favor. Ok, Alec. Ok, Jasmine. Muy bien. Henry. Daniel. Okay. Bien, vamos, vamos, los que faltan. No me estén manchando la pantalla, por favor. No estén usando esta herramienta. Si no, la voy a bloquear. Okay. Bien. Muy bien. Okay. Ahora quiero que escriban su last name. My last name is Montoya, en mi caso, ¿no? Ahora escriban ustedes. Bien,
My last name, okay. Okay, very good. Ana María, is this tu first name, Ana María? First name is Ana, your last name is Sigüenza. Okay. Okay, very good, very good. Ahora los voy a enviar a trabajar en grupos y lo que van a practicar es esta conversación. Okay, primero la van a practicar tal como así como está acá. Pero después quiero que practiquen usando sus propios nombres. Okay. Primero practiquen tal como está en el libro, en el manual, y después con sus propios nombres. Practiquenla varias veces. Okay. Que aprovechen el tiempo. Bien, vamos a hacer grupos y para que practiquen. No sé. Bien, van a recibir su pantalla una invitación para ingresar a los grupos. Pero todos puedan ingresar, se vayan turnando para practicar las conversaciones. Primero como está en el libro, después con sus propios nombres, ¿ok? E intercambiando papeles en la conversación. Disculpe, nos tenemos que meter a la plataforma para... Ajá, ya me apareció ya. Ok. Ya le voy a colocar en el WhatsApp la conversación. Okay, ¿qué pasó? Gabriel, Cristian y Ana María. Ingresen a los grupos, por favor.
Hola. Okay. Welcome back. Bienvenidos de vuelta. Vamos a practicar. Okay. Maestro, no se escucha. ¿Sí? Dime. Él estaba diciendo que no le escuchaba, pero sí se escucha. Sí, okay. ¿Y está con alguna, ¿Hola? Está conectado alguna audiencia? Hola, no pude hacer el ejercicio porque no funciona el audio de la computadora. Ahorita estoy conectada desde el teléfono. Ok, bueno, acá vamos a practicar. Vamos a ver. Comencemos con Ana María y Emily. Ana María es bueno, vamos a hacerlo con sus propios nombres, ¿ok? Ok, yo voy a voy a cubrir acá para que no se vayan a confundir. Ok, la práctica va a ser con sus propios nombres. Entonces, comienza Ana María. Ana María. Parece que no está, no me escucha. Ana María. Entonces, Emily con Rigoberto. Está bien, ¿quién empieza? ¿Qué? Comienzas tú, Emily. Ok. Ya. Hi, my name is Emily Asturias. I am Rigoberto Lara. It's nice to meet you, Rigoberto. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Lara. Okay, very good. Thank you. Ahora, Christian and René. Christian. Hi, my name is Christian Zelaya. I am René Sánchez. It's nice to meet you, René. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Sánchez. Okay, very good. Ahora Valeria and Diana. Diana Verónica. Valeria. ¿Quién empieza? Hey, Valeria. Hi. Hi, my name is Valeria. I am Diana Morales. He's not. Nice to meet you. Nice to meet you, Diana. I'm sorry, what's your last name again? It's Morales. Okay, very good. Thank you. Now, Suseli and Daniel Contreras. Okay. Empiezo yo. Yes. Hi, my name is Suseli Escobar. I'm Daniel Contreras. It's nice to meet you, Daniel. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Contreras. Okay, perfect. Now, Mauricio and Hazel, please. Empiezo yo. Okay. Hi, my name is Giselle Medrano. Hi, Mauricio Acevedo. Nice to meet you, Mauricio.
Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Acevedo. Perfect. Thank you. Now, Henry and Lourdes. ¿Quién empieza? You. Hi, my name is Lourdes Ayala. Henry. Hi, I am Henry Hernandez. It's nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Ayala. Okay, ahí creo que nos confundimos. Vamos a volver. Vamos a hacer de nuevo. Okay. Hi, my name is Lourdes Ayala. I am Henry Hernandez. It's nice to meet you too. Ahí te estás confundiendo. It's nice to meet you. Henry. Too. No, it's nice to meet you, Henry. Okay. Vamos, repítelo. It's nice to meet you too, Henry. No. No tienes que decir tú. Tú lo dice la otra persona. Okay. De nuevo. It's nice to meet you. Henry. Henry. Okay. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Hernandez. Okay, very good, very good. Sí, observen que el tú lo dice la segunda persona, ¿verdad? Porque significa también. It's nice to meet you, Henry. It's nice to meet you too, responde la otra persona. Ok, muy bien. Thank you. Ahora, ¿qué nos vamos? ¿Estuvieron? Giselle, Henry Lourdes, ok. Entonces, Gabriel and Ileana. Ok. Hi, my name is Ileana Gomez. I'm Gabriel Cárcamo. It's nice to meet you. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Cárcamo. Okay, good. Thank you. Now, Jacqueline and Cindy Alicia. Empiezo yo. Okay. Hi, my name is Jacqueline Orellana. I am Cindy Hernandez. It's nice to meet you, Cindy. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Hernandez. Okay, very good. Thank you. Reina Areli and Elia Salvador. Okay, ¿quién empieza? Tú puedes comenzar. Okay. Hi, my name is Reina Alas. Elias. Okay. I am Elias Amaya. It's nice to meet you, Elias. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Elias. Your last name? Oh, sorry. it's Amaya. Okay. Very good. Now, Jasmine and Sonia. Inicio yo. Okay. Hi, my name is Jasmine Echeverría. I am Sonia Ardón. It's nice to meet you, Sonia.
Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Ardon. Okay, very good. Now, Francesca and Jimena. Okay. Hi, my name is Francesca Franconi. Hi, I am Jimena Massini. It's nice to meet you, Jimena. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Massini. Okay, very good. Y tengo a Joshua. Me quedo solito. ¿Algún voluntario para practicar con Joshua? Yo, profe, fíjese que yo no he hecho la práctica. Brian Rodríguez. Ok, adelante, Brian. No sé si soy el primero o el segundo. Dale tú de primero. Ok. Hi, my name is Brian Rodríguez. I am Joshua. It is nice to meet you, Joshua. Nice to meet you too. I am sorry, what is your last name again? Is Playtest. Okay, very good, very good. A ver, veo que esta frasecita a varios les dio un poco ¿cuál? De problema, okay. No, a varios en la práctica. What's your last name? Again. Last name. What's your last name? Again. Okay. What's your last name again? No abran su micrófono, pero repítanlo ahí donde están, okay? What's your last name again? What's your last name again? Okay. ¿Verdad? Está diciendo, ¿cuál es tu apellido? O me puedes repetir tu apellido, prácticamente le está diciendo, okay? Okay, people, very good. It's 10 p.m. Okay, vamos a quedarnos acá y mañana continuamos. Okay, tengan una feliz noche and see you tomorrow. Profe, see you, teacher. Sí. Vi que no me servía el micrófono cuando pasó lista. No sé si me pasó ahí. Elías Salvador Amaya. Y a Salvador Amaya. Ok. Ok. Listo. Gracias. Ok, people. Have a good night and see you tomorrow. Ok. Bye bye, everyone. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Happy night. Good night. Happy night. See you tomorrow. Feliz noche. Sweet dreams. Fíjense que yo tenía una pregunta. Dime. Fíjense que no sé si el manual que vamos a descargar de la plataforma lo vamos a ocupar para todo el curso o solo es para este día. Es para todo el módulo. Gracias. Okay.